quien da locura en el espacio. Ahora comprendo que era tan útil como seguir en el azar. Pues donde hay sabiduría, hay también pesar. ¿Y quién atesora conocimiento? Atesora. Basta, señorita Stigman. Tenemos que sacar. Ahora. Bien, Desmond. Vamos a intentar sacarle de ahí. ¿Estás bien? Ya le dije que estaría bien. ¡Cabrones! Cálmese. Le he salvado la vida. ¿Salvado? Me han secuestrado atándome en esa cosa. Animus. Es un Animus. Ni siquiera sé quiénes son. ¿Por qué me hacen esto? Tiene información que necesitamos, señor Miles. ¿Información? Soy camarero, por Dios. ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quién es y lo que es. No sé de qué me están hablando. Deje ya de disimular. No hay tiempo. Es usted un asesino. Sea consciente o no de ello. Quienes me han contratado quieren algo de usted. Algo que guarda dentro de su cabeza. Pero no soy un asesino. Ya no lo soy. Sí, su expediente indicaba eso. Algo sobre una huida. Una suerte para nosotros. ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones. Gracias al Animus localizaremos lo que buscamos. Cuando lo tengamos, podrá irse. No pienso volver a entrar ahí. Entonces le induciremos un coma y continuaremos. Cuando terminemos, le dejaremos morir. Créame, la única razón de que siga consciente es que con este procedimiento ahorramos tiempo. ¿Está usted loco? ¿Qué prefiere, señor Miles? ¿Vivir o morir? Túmbese. Sabia decisión. Estoy. Está usted dentro del Animus. ¿Y qué es? Un proyector que renderiza memorias genéticas en tres dimensiones. ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará un tutorial. Muy bien. Empecemos por lo fácil. ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado. Específica del individuo que recuerda del suceso. Sí, claro. ¿Y si le dijera que el cuerpo humano no solo alberga sus recuerdos individuales, sino los recuerdos de sus antepasados también? Memoria genética, por llamarlo así. Migración, hibernación, reproducción. ¿Cómo saben los animales dónde deben ir? ¿Qué hacen? Por el instinto animal. Es cuestión de semántica, señor Miles. Llámelo como quiera. Pero el hecho es que esas criaturas poseen ciertos conocimientos sin ninguna experiencia previa. Llevo más de 30 años intentando entender por qué. Descubrí algo fascinante. Nuestro ADN funciona como un archivo. Contiene no solo instrucciones genéticas que provienen de generaciones superiores, sino también recuerdos. Recuerdos de nuestros ancestros. ¿Y el ánimo?
nos permite decodificar y leer esos... Exactamente. Pero hay un problema. Este es el recuerdo específico al que intentamos acceder. Por desgracia, cuando intentamos abrir la memoria, tu mente se retrae. Te falta confianza para encarnar a tu antepasado. Es lo que ha ocurrido antes. Has salido del recuerdo específico para saltar de vuelta a un estado más estable. ¿Por qué? Es tu subconsciente. Se resiste. Hemos encontrado reacciones similares en pacientes que reviven sucesos traumáticos en hipnosis. No pueden saltar directamente a esa memoria. Tienen que acercarse despacio. Incluso así puede haber problemas. ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte y avanzamos desde él. Si te acostumbras a la situación. No podemos acercarnos más. Empezaremos desde aquí. Ahora voy a cargar el programa tutorial. Vale, o sea, lo tengo que hacer con teclado, por lo que estoy viendo. A ver. No me funciona el Agamepead. Vale, podemos volver... A ver. Opciones, salir del juego, no. Acceder al panel de control. Vale, gráficos, cámara... Personalizar controles. Vale, teclado, ratón, dos botones. Solo teclado. Este. Vale. Ahora sí, ¿verdad? A ver, ahora. Perfecto. Vale. Muy buenas, chicos. Muy buenas. Bienvenidos a mi canal. Voy a poner la pausa. Muy buenas, chicos. Muy buenas. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a una nueva aventura. Bienvenidos a Assassin's Creed. Yo ya jugué. Nada, una pincelada, para que me entendáis, ¿vale? A este juego hace mucho tiempo que jugué, pero no lo tengo... Me acuerdo de ciertas cosas, me acuerdo del principio, pero no me acuerdo de nada más, ¿vale? Entonces, digamos que soy novato en esto, ¿vale? Entonces intentaré que disfrutéis vosotros por capítulos... lo máximo que pueda. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Cabeza. Estoy cargando subrutinas para confirmar la adaptación de tu cuerpo al Animus. Dos, tres. Vale. Cuando estés parado, usa el control de la cabeza para observar tu entorno. Entonces. Sigue hasta el marcador para continuar con el proceso de sincronización. Vale, no es el botón 3, pero bueno, es igual.
Para apartar suavemente a esos civiles de tu camino sin hacer que tiren lo que llevan. Llega al marcador apartado. Vale. Bien hecho. El Animus distingue dos tipos de acciones básicas: de perfil bajo y de perfil alto. El perfil bajo son actos socialmente aceptables. El perfil alto está orientado a la acción real. Mantén pulsado el control del perfil alto para ver cómo el HUD, tu visor, cambia el contexto de las acciones. El botón 5. Excelente. Vale, este es el botón 5. Bueno, no me voy a acordar, ¿eh? Continuaremos el proceso de sincronización probando unas acciones de perfil alto. Agarra a ese individuo y lánzalo hacia el indicador usando el control de la mano vacía en perfil alto. Vale. Vale, es eso. Vale. Control de piernas en perfil alto para hacer un sprint. Sprintar es útil para huir de soldados o acercarse a un objetivo que huye. Pero ten cuidado para no tropezar con nadie. Perderías el equilibrio y caerías al suelo. Cuando corras, llega al marcador antes que ese hombre. No, este no es. El botón no es este. Tampoco. No es este botón. El botón. ¿Cuál es el botón cero, tío? No. Tampoco. ¿El botón cero cuál es, tío? ¿Cuál es el botón cero de aquí, tío? Joder. Pasa que no sé cuál es el botón cero. No, este no es. Debe ser este. Vale, es el de arriba. Que lo tengo cambiado, tío. Sobre tu situación. Ahora lo explicaremos en su contexto. Este icono aparece cuando un soldado te busca. El color amarillo indica si está tranquilo o alertado por tu presencia. Vale. Para que observes el cambio en el nivel de alerta, asesina con sigilo a este soldado. Primero, fija el blanco. El botón 4. Botón de control.
Afinado, sigiloso. Elegir. Presiona botón de control. Botón de control. ¿Cuál es el botón de control? Asesinato sigiloso. Presiona botón 4 para fijar el blanco de tu objetivo. Para elegir la hoja oculta, presiona botón de control. ¿Y cuál es el botón de control? No sé cuál es el botón de control. A ver, vamos a ver. Acceder. Opciones. Jugabilidad. Controles. A ver. ¿Cuál es el botón de control, tío? Hoja oculta. Botón 6, tío. Vale, atrás. Vale. Vale. Hacia el soldado y asesínale usando el control de la mano con A. Uf, susto, tío. ¿Qué tengo que hacer? Ha alertado al soldado y cambia su estado informado, representado por el indicador rojo de testigo. Vale. Si en este momento realizas una acción agresiva o un comportamiento no aceptable, provocarás una respuesta armada. Provoca al soldado. Como ves, el icono de estado ha cambiado a expuesto. Usa la escalera e intenta romper la línea de visión. Vale, que puede escapar. Tarde o temprano te encontraré. Excelente. Vale. Vale, para esconderme, sí, ya me acuerdo de esto. Bien, tu estado indica que estás oculto, pero el soldado sigue buscando. Espera que tu estado vuelva a cambiar. Esto es inútil. Bien hecho. El soldado te ha perdido la vista. Ahora vuelves a pasar inadvertido y puedes salir de tu escondite. Excelente. Si
Si no llamas la atención, tu barra de sincronización se rellenará y podrás hacer mejor tu trabajo. Hay distintos sitios donde puedes ocultarte. Sin embargo, antes debes romper la línea de visión y usar un escondite para desaparecer. Veamos cómo puedes mezclarte con la gente. Esta acción se activa con el uso pasivo de tus piernas. Puedes imitar a los eruditos y pasar junto a los soldados sin levantar sospechas. Prueba a llegar hasta el marcador junto a los soldados. Está sincronizado, puedes usar una nueva habilidad. Llamado Vista de Águila, este sexto sentido ayudó a tu antecesor a entender las intenciones de quienes le rodeaban. Sin moverte totalmente, sincronizado, presiona el botón 2. ¿Y qué pasa? ¿Con Vista de Águila? Recuerda, la Vista de Águila solo está disponible si estás totalmente sincronizado. No olvides que seguir el credo de los asesinos, vivir el estilo de vida de tu antecesor, te permitirá mantener la sincronía. El credo se basa en tres normas. Primera, nunca herir a un inocente. Segunda, ser siempre discreto. Tercera, no comprometer a la hermandad. Si pierdes sincronía, recupérala reviviendo momentos claves de la vida de tu antecesor o respetando el credo. Vale. Completado con éxito el tutorial. Ahora se cargará el bloque de memoria más estable. Espera, tiene que haber otro modo. No tiene por qué morir. Excelente trabajo. La fortuna sonríe a tu acero. Fortuna no, destreza. Tú fíjate bien en mí y aprenderás algo. Cierto. Aprenderás a despreciar todo lo que el maestro nos ha enseñado. ¿Y cómo lo habrías hecho tú? Habría procurado no llamar la atención. No le habría quitado la vida a un inocente. Habría actuado siguiendo el credo. Nada es verdad. Todo está permitido. Algún día entenderás esas palabras. No importa cómo hagamos nuestro trabajo, solo que lo hagamos. Pero ese no es el sentido de los nuestros. Voy a explorar. Procura no deshonrarnos más. ¿Cuál es la misión? Mi hermano no me ha contado nada. Solo que es un honor que me hayan invitado. El maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monte del templo. ¿Un tesoro? No lo sé. Pero el maestro debe pensar que es algo muy importante. O no me habría pedido que lo recuperara. Vale, pero ¿cómo, giro yo la, pantalla, tío? No me funciona la... Vale, aquí. Esto es Vista de... Buah, tío. Vamos a morir. Ya, pero... a ver... Jambo, en... hostia, tío. Pero cómo...
¿Cómo doy la vuelta, tío? ¿No puedo utilizar el ratón? Para dar la vuelta. A ver. A ver, acceder al panel de control. Aquí. Personalizar, controles. Mando joystick. A ver, usar joystick. Teclado, ratón, solo teclado, mando joystick. Hola, tío. Uf. Vale. Ok. Esta es vista de águila. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Para girar la cámara, tío. ¿No puedo girar la cámara? No me deja girar la cámara. Vamos a morir, tío. Vamos a darle la vuelta. Ah, sí. Vamos para allá. Y botón cero. Estaba a punto de caer, ¿eh? Vale. No puedo hacer. Es que el botón cero no es. El botón cero no es, tío. El botón cero. Vaya montazo, le acabo de dar al pavo. Presiona y mantén botón cero. No. De arriba no. Joder. Vamos a flipar. Vale, este me dejó caer. Lo siento, es que claro, yo no entiendo los botones. Ahí vamos al Animus. Pero ¿cómo salto, tío? Vale, ¿cómo lo he hecho? No. Lo siento, ¿eh? De verdad, lo siento mucho. Tengo que... Opciones. A ver, configurar. Controles. A ver. Saltar. Hacia adelante. Vale, si ve, vale, perfil alto. A ver si no hay problema. Cabeza, pies. Para lanzar. Hoja oculta. Espada. Puños. Subir cámara. Bajar cámara. Cámara izquierda. Cámara derecha. Fijar blanco. Acción. Central. Mapa. Pausa.
y saltar. Espada. Pies. Cabeza. Abierta. Filalto. Y hacia la derecha. Grande. Hola, tío. Pero ¿cómo salto, tío? ¿Cómo se salta aquí, tío? Aquí correr. Vale, esto sí. ¿Y si aprieto aquí? Vale, aquí correr. ¿Y si aprieto aquí? ¿Y si aprieto aquí? ¿Y si aprieto aquí? Vale. Vale, vamos a ver. No, ahí me voy a caer. He ido un momento. Mantén, presiona y mantén botón este y el otro. No. Qué pesado, tío, el tío, ¿eh? Ese no es. ¿Acabo de saltar? No. Vale. Ya está. Vale, ok. Vale, el uno ya sé cuál es. Vale, perfecto. Iba a girar la de esto. Vale, ya sabemos una cosa. ¿Cómo saltar? Caray, tío. Con la cámara asquerosa. A ver, venga. Perdona. Lo siento, tío. Pero es que... Vale, venga. Ah, mira, ¿ves? Ahora. Vale. Vale, ¿ves? ¿A qué tenemos que ir por aquí? Vale, a ver, era aquí, ¿verdad? Vista de águila. Ah, vale, ahora. Vale, fijar objetivo. Vale. Vale, el uno. Es que está mezclado, tío. No está. El uno no es el uno. Pero bueno, es igual. Vale, vale. ¿Qué fallo, no? ¿Lo de la cámara? Hostia, tío. Qué mal rollo, ¿no, tío? ¿Lo de la cámara? Allí. Debe de ser el arca. ¿Cuál? ¿El arca de la alianza? No seas bobo. Eso no existe. Es solo una leyenda. ¿Pues qué es? Silencio. Alguien viene. Hay que cruzar.
cruzar esta puerta antes del amanecer. Cuanto antes lo hagamos, antes podremos centrar nuestra atención en esos chacales de Masía. Roberto de Sable, ese hombre es mío. No. Se nos ordenó coger el tesoro y luchar con Roberto solo si es necesario. Está entre nosotros y el tesoro. Yo creo que es necesario. ¡Discreción, Altair! Hablas de cobardía. Es nuestro mayor enemigo. Y ahora podemos librarnos de él. Ya has violado dos normas del credo. Ahora pretende romper la tercera. No comprometer a la hermandad. Soy tu superior. En grado y en destreza. No se te ocurra cuestionarme. Pero ¿por qué no puedo mirar las cámaras, tío? Vista de águila. Ya, pero ¿por qué no puedo mirar? Ahora. Alto, templarios. No sois los únicos con intereses aquí. Vaya. Eso explica que desapareciera uno de mis hombres. Dime, ¿qué es lo que quieres? Fijar objetivo. Pulsa el botón 4. Presiona el botón 1 para un asesinato de perfil bajo, o presiona y mantén 5 y presiona el botón 1 para un asesinato de perfil alto. No sabes en qué te has metido, asesino. Te perdono la vida solo para que puedas volver con tu maestro y entregarle un mensaje. Tierra Santa ya no le pertenece. Que huya ahora y aún con... Si se queda, todos moriréis. Presiona y mantén el botón 5 y botón 0. Vale, lo que hemos hecho antes, ¿no? Ah, vale. Buah, tío. Vale, esto ya es más familiar, pero... Vista de águila. No, no, tiene que haber... Ah, vale, puedo correr por la pared. Presiona el botón para mover... Vale, vale. No. Ah. ¿Cómo era? El botón 5...
Vale. Parte de la memoria a un bloque más reciente.